10 días van a estar moliendo 14 ingenios. Porque se sumaría Santa Bárbara y Ñuñorco. Ñuñorco. San Juan. Con total sinceridad, ¿no? ¿Usted cree que va a moler o no este año? Creo que este año no va a moler el ingenio San Juan. Le agradezco la sinceridad, ¿sabe por qué? Porque todos los años tenemos desde este programa al crearle falsa expectativa a la gente. Si no muele este año, el ingenio no es como una bicicleta, que tal vez no la usa un año, va a la gomería, cambia la cámara, infla, echa un poquito de grasa en el piñón o en la cadena y adelante. El ingenio no es así. El ingenio, un año que está parado, es 10 años de retroceso. Así es. Es doloroso, ¿no? Pero sí, le agradezco la sinceridad para no andar creando falsa expectativa, que sí, tal intendente le va a pagar el gas, que le van a condonar la deuda. Y la gente en el medio sí, con la incertidumbre permanente. Hay un proceso judicial en el medio. Está complicado poderle darle inicio a la zafra del ingenio San Juan. Usted me dio la frase que nadie quiere escuchar. Y no es fácil, ¿no? No es fácil anunciar este tema. Porque es un ingenio, y sabemos lo que significa para el dinamismo de una ciudad, de una población, de los trabajadores, ¿no? Pero las tierras que pertenecen al ingenio van a ser cosechadas, la caña, me imagino. Seguramente por algún otro ingenio será cosechada, y eso espero que sirva también para saldar la deuda que se tiene con los obreros y empleados del ingenio, ¿no? Por supuesto. Que se venda, si se llega a vender algo, que se calce económicamente, si no van a tener que golpear las puertas en la casa de gobierno o algún municipio para que le den alguna ayuda social.